Pues entramos, acá estamos, muy buenas noches, chicos, chicas, banda, Otaku TV, capítulo 73, hablemos del lado oscuro del fandom. Bueno, chicos, pues yo soy su amigo Danny Demon, estamos aquí de regreso, espero que hayan tenido una excelente semana, y bueno, aquí estamos acompañados con mi amiga Red Stylo. ¿Cómo estás, Red? Algo cansada, pero bien. Ah, dale, perfecto. Y bueno, pues aquí estamos estrenando un poquito ya mi videojuegos y un poco de disco de música, acá un nuevo set, por eso tardamos unos minutitos para cambiar las computadoras. Y bueno, pues ya aquí estamos acá. Y acabamos de ver al principio una entrevista que tuvimos con la tienda Panini, aquí en Villahermosa, Tabasco, que está en la Plaza Olmeca, sobre Ruiz Cortines, prácticamente enfrente de donde hacemos la Expo Taku, en los carriles 3 y 4. Entonces ahí pueden checar sus redes sociales como tienda Parini Villahermosa. Luego hay promociones, hay nuevos mangas. Y bueno, entonces pues apoyar, ¿no? Apoyar las tiendas locales, esta tienda, ¿no? Qué padre que tenemos aquí una sede oficial, un Panini Point, como le dicen. Pues la verdad me da muchísimo gusto. Y bueno, pues ahí tuvimos la entrevista con Carlita, que es la que está encargada de ese Panini Point. Después le mandamos un saludote porque está en Mérida. Le mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la entrevista, Carlita. Y bueno, chicos, pues entramos con el tema, el lado oscuro del fandom. Pero antes, yo quiero, para los que están llegando, para los que no saben, o a veces nos subimos nada más la tendencia, como en mi caso del fandom. Pues ahora sí que no me quedaba clara esa palabrita. Sé que significa algo de fans, pero ¿por qué el dom? Entonces es un juego de palabras al final. Ciertamente del fan, pues sí, viene del fanatismo, del fan. Y el dom viene de kingdom, de reino. Entonces por eso los juntan la palabra. Entonces dice fandom. Esto fue algo curioso porque yo me acuerdo que como en el 2010 había una revista que le estaba haciendo competencia, Conexión Manga y todas las que estaban ahí, que se llamaba Fandom, precisamente. O sea, la palabra no es tan antigua, sí es más aquí del nuevo milenio, pero, o sea, sin duda alguna, ha agarrado muchísima fuerza por las redes sociales, entre bueno y malo, porque a veces uno como fan, que es, pues, así que amante de la cultura aquí, de ciencia ficción, bueno, sí, del anime, el manga, de todos los gustos, pues los llevamos a veces a un nivel mayor. Y pues ahora sí que no nos importa, ahora sí que dañar a terceros, con tal de que se haga lo que yo realmente quiero ver como fan. Entonces, ahí es donde hay un detalle, pues, porque llegan, como dicen las personas tóxicas, ¿verdad, Red? Que por más que les Demasiado. expliques, claro, que por más que les expliques que la situación es así, que es si por derechos, que si por el director, que si la compañía me dice esto, lamentablemente recae luego en la persona, en un personaje, o hasta en un producto, en todo los derivados que tú quieras. Pues llega a afectar muchísimo y a veces ha habido hasta cancelaciones, ¿verdad, Red? Se pospone a veces y bueno, o como bueno, ahorita vamos al tema de la chica, la actriz Kelly Marin de la Guerra de las Galaxias, porque tanto un evento esperado como la Comic Con, y pues sabemos que llegan artistas invitados, ¿no? Pues tanto era el bullying que le hacían a esta persona, a esta actriz, pues no se presentó, no llegó a presentarse a la conferencia de aquel día en la Comic Con San Diego de Estados Unidos, pues por la pena, ¿no? Por respeto no fue, y aparte igual, pues quién sabe qué hubiera pasado si ella se hubiera quedado, ¿verdad? Este caso que estuvo muy sonado. En esa segunda parte de la nueva trilogía de Star Wars, pero yo no sé por qué, por qué fue la agresión hacia su persona, hacia el personaje. No sé ahí desde tu opinión. Mira, desgraciadamente hay gente que se aferra a un actor o se aferra a que ellos creen que ese actor era mejor para el papel. Entonces,
entonces lo que hacen es que cuando presentan al que se va a quedar, no les gusta, no lo quieren, lo rechazan, son groseros con la gente, y ellos solamente están trabajando, es un papel y ya no más. Ajá. Entonces, pues, igual, incluso hasta les han mandado cosas con clavos, incluso con veneno, les han mandado galletas y cuantas cosas. Y solamente porque no los quieren en el papel. A mí se me hace algo bastante absurdo de parte de muchas personas, porque, pues, bien o mal, es un trabajo y lo están perjudicando al actor en su trabajo, que eso es a lo que se dedica. Claro, claro, claro que sí, porque si aquí ella esperaba despegar o le dieron la oportunidad de hacer su carrera artística en el cine, pues prácticamente pues empezó con el pie izquierdo y bueno, lamentablemente no le salió como tenía la idea y pues tanto así que no llegó a dicho evento. Igual también no nada más hombres, también para que no digan que también hay mujeres, damas, que igual se involucran y ponen su nota, ¿no? Su opinión, pero vuelvo a repetir, afectando a la persona, ¿no? Y te digo, tanto fue el caso que igual afectaron a ella, a como afectaron a los directores que estaban realizando la película de esa de Star Wars, y pues sí, pues afectó, ¿no? Muchísimo, ¿no? De hecho, hasta la misma cadena Disney, ¿no? Salió. Sí. Ajá, ahí la tenemos en la imagen a la actriz, para los que no se acuerdan, es la mecánica que salía en la Mute Rebelde, y ahí sale con el otro actor, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama el personaje de ahí de que está con Rey? Bueno, ahí sale. El Moreno. Ajá, el Morenito. Ah, ok, ándale, ahí lo podemos ver en las imágenes para que no lo recuerden, de quién estamos hablando, de Kelly. Bueno, se llama la actriz, el personaje, no me acuerdo cómo se llama ahí, pero bueno, igual también le criticaron ahorita que lo estoy viendo por su rasgo asiático. Asiático. Sí, que tenía que ver ahí en el mundo de Star Wars, ¿no? Pero vaya, para mí, o sea, mi opinión, a mí se me hizo válido y padrísimo, digo, porque es una galaxia enorme y donde hay tantas distintas características de personajes, distintos personajes, ¿no? Diversidad de personajes. Como que dices tú, bueno, una... Exactamente. No, que no. Sí, claro. A ver, ¿por qué no te quitan de los extraterrestres? Claro, es como cuando la primera película, cuando entra Luke, el bar, siempre nos acordamos de la canción que están tocando y la banda son puros extraterrestres. Claro, y dices tú, bueno, ¿y Luke qué hace ahí? Luke es humano, normal, metido entre todos esos, digamos, monstruos, ¿no? y sí. Sí, es que más que nada se mezcla mucho lo del racismo. Por eso también es algo muy fuerte en este tipo de cosas, que muchas veces se meten por la gente, por su tono de piel, por su descendencia, por su rasgo, y por eso no tiene nada que ver con el papel que está desarrollando. No, y lo más padre, me hubiera gustado que lo explotaran más, porque al final era ingeniera, porque estaba en las máquinas. O sea, me hubiera encantado que hubiera estado reparando ahí el X-Wings. Pero pues no quisieron, qué lástima, qué feo. Pero bueno, así es, chicos, todo tiene su límite, hay que respetar estas ideas. Recuerden que son adaptaciones basadas, los directores... productores pues tienen una idea muy diferente, o sea, al final pues tenemos que estar conscientes y los pies sobre la tierra, porque sí, yo entiendo igual como fan, yo que más me gustaría, de hecho hace mucho cuando empezaron las películas de superhéroes, las de videojuegos igual que son muy criticadas, unas revistas decían, si respetaran la idea del actor, del dibujante que representa en el cómic, o bueno, en la creación de un videojuego, el mensaje que está transmitiendo, wow, o sea, otra historia estaría cantando en las películas, que ganarían hasta Óscares, se atrevió a decir, me acuerdo ese artículo, pero, le puso el pero, recordemos que no nada más pensar en el fan,
también al público nuevo, a cautivar a ese mercado que conozca este producto al final, ¿no? Entonces, pues así queda esa situación. ¿Y a qué voy con eso? Porque ahorita con los superhéroes, leyendo también otro artículo, pues vemos con Iron Man 3, fue buena la crítica, fue taquillera, sin duda alguna, en el cine, en la película de Iron Man 3, pero para los fans fue horrible, la criticaron muy fea, y bueno, yo también en el aspecto no me gustó, pero me encantó cómo lo unieron a la realidad, porque el personaje increíble que tiene Nemesis, prácticamente a Iron Man, que tiene ahí, ándale, Mandarín, pues no se da con su misticismo, con su magia que se realiza en las historietas, viene en la vida real, pero sin duda alguna, cómo manejan el poder de la televisión, el poder de las redes, y cuando tú dices el Mandarín queda como segundo personaje secundario, cuando el personaje enemigo estaba dentro de las industrias de Stark. Entonces, yo sé que es algo trillado, pero sin duda alguna ya no está muy fuera de la realidad. Y entonces ahí donde está esa adaptación. A mí sí me gustó muchísimo. Y bueno, y vamos a lo del fan. Pues sí, a creo que a todos nos agradó, sea o no fans, ver las armaduras. ¿Verdad, Red? Sí, me encantó. A mí me gustaron todas las de Iron Man, la verdad. Sí. Pero sí, la queja fue que pues el Mandarín, tú lo ves en los cómics y el tipo lo impone porque pues el tipo también usa las gemas del infinito, incluso las tiene adheridas a la espalda. Y obvio que ves a este Mandarín, es un vago, borracho, como que no. Exacto. Se quedan como que no es el mismo que yo conozco. Pero pues es que son adaptaciones y las adaptaciones están hechas para todo público porque también niños fueron a ver la película de Iron Man. Exacto, y sobre todo que ya había, pues bueno, ahora sí que la 1, la introducción, el personaje, la segunda parte que estuvo padre, claro que tenía un auge increíble, esperadísimo la tercera parte, y pues bueno, ahí salió el producto, sí lo logró, pero por parte de los fans sí fue criticada, pero vaya, fue éxito en taquilla y con eso nos quedamos. Y bueno, y Red, ahora vamos con, en la parte igual, regresamos un poquito con, bueno, ya Disney casi tiene todo. Una de las películas más nuevas también esperadísimas, volvemos a lo mismo, porque toca sin duda alguna parte de nuestra infancia con la película de las brujas. Con esta chica igual, guapa y talentosa actriz que sin duda alguna ha salido llegando, ¿cómo se llama? Catalizado personajes en diferentes películas. Me refiero a Anna Hathaway, de aquella que vez que lo conocimos como el diario de una princesa. Y bueno, aquí la podemos ver en las imágenes, igual ella, pues bueno, la película sí fue criticada, pero realmente ahí el caso fue a la hora de convertirse en bruja con los tres dedos, y bueno, y porque no tiene cabello, ¿no? Está pelona. Pero estaban pelonas, realmente estaban pelonas. Sí. Pero ahorita, como ya ha habido muchísimas enfermedades, la gente se sintió ofendida. Ofendida. Ajá. Sí. Entonces, la crítica burla. Pero la película nueva, sí hay cosas que se sacaron de la manga, está mal editada, está súper recortada porque la sacaron así para que saliera del cine ahorita y pudiera recaudar. Eso fue lo que pasó, que está súper recortada. Y aparte hubo cosas que en la vieja película no hubo, que en el libro sí hay y en la nueva sí hay, que el niño se queda como ratoncito, originalmente se queda como ratoncito, ya no regresa a ser humano. Pero la anterior, como que la bruja sí daba miedo, esta bruja no, esta se ve muy, muy renderizada, se ve mucho el lo que es el efecto. El efecto del, al momento de transformarse. Sí, se ve muy, muy tosco. Eso es lo que a la gente no le gustó. Y yo me acuerdo que el anterior, cuando empezaba a ver a los niños, era que el trabajo y esta no está parecía perro buscando por todas partes. Ah, sí. Le hicieron hacer como una serpiente. Cuando la tipa era como una rata. Ah, okay.
Sí, veo muchos detalles y sí es cierto, yo vi que hay mucha gente lo recalcó que en la anterior película, pues como dices tú, el niño sí lo regresa a ratón. De hecho, pues ya ves que había una bruja buena al final, ¿no? Que ya estaba cansada porque... Por Ajá. eso no existe. Ah, exacto. Originalmente no existe. Ahí me enteré cuando estuve la película que dicen que no existió realmente y que el niño siempre se quedó como ratón. Oye, y la otra igual saca de duda. Y la abuelita que andaba con el niño, ya es que era su nieto, andaban de vacaciones. ¿Ah? La abuelita. Ajá. Sí, ella sí existe, es con la que siempre anda porque sus papás murieron. Ah, ya, fíjate. Y si es bruja la viejita, ya es que la viejita sabía algo de magia. No, no era bruja, sino que a su familia Spoilers. la metieron en una pintura. Y así la convierten en una como gallina. Y te dan a Ay, entender que se la comen. híjole. Spoilers. Ajá, dice Sara, spoiler, pero ya tiene años. Ya fue el año pasado, ¿no? La película fue este año. La anterior sí fue mi año, también chiquita. La otra no tiene tanto, tiene el año pasado, pero a nadie le gustó. Ya se la pasan en Facebook. Ay, bueno, chicos, pues bueno, pues así está con eso entonces la película. Y bueno, ¿qué otro red? Bueno, antes de seguir, vamos a un pequeño corte y regresamos al red. Esto es Spotaku TV, hablemos del lado oscuro del fandom. Ya estamos de regreso, acabamos de ver el TikTok de nuestra amiga Red Stylo. Ahí donde hicieron sus dibujos. Y también igual vimos el comercial de los del linaje de la discordia del libro de Eduardo Hernández, que ya salió el segundo volumen, chicos, así que ya lo pueden adquirir con él. Búsquenlo en sus redes sociales como linaje de la discordia. Y también les digo que nos ayuden, nos apoyen, compartan y nos den un like al programa de Spotaku TV. Aquí están arriba en nuestras redes, que nos pueden ver, y la nueva TikTok que es @SpotakuMX. Igual mándenos sus videos, así como nuestra amiga Red Stylo, y escríbanos a Spotaku TV, así como suena, igual @gmail.com. Entonces, para que ahí podamos hacer los videos y subir sus TikToks. Y también igual por Twitch, la vez pasada estuvimos en el programa de este stream de esta aplicación, y pasamos los videos de Póker, de Kabuto TV, de NERM, de Club de Cuervos de Tabasco, y de Pedro también, de Pedro Ríos, de Mundo Crush, igual lo pasamos, estuvo muy ameno, estuvo muy divertido. Vamos a hacer otro segundo programa para enriquecer este tema. Ahora sí, de cómo los inicios de usando esta aplicación, cómo les fue. O sea, al final, ¿por qué se quedaron en esa aplicación y por qué no les convenció las otras que están otras nuevas, como Facebook Gaming y demás, ¿no? Red Stylo, platícanos un poco, ahorita que estaban saliendo tus TikTok, tus comisiones. Bueno, ahorita tengo comisiones para el 14 de febrero, que es la comisión en chibi, más la playera, más el botón, con 300 pesos, pero se aparta con la mitad. Y en cuanto llegan, ya terminan de pagar. Aparte de que tengo comisiones en chibi, ya sea de parejas o de uno nada más. Esas son las comisiones que estoy manejando ahorita. Y si por retraso, como los que viste ahí en el TikTok, más o menos. Ándale, Porque perfecto. Claro que sí. ¿Cómo te puedo buscar en las redes sociales? Como Red Stylo, Sketch con Red Stylo. En Instagram, en Twitter me encuentras como Redman Velade, TikTok como Red Stylo, ¿cómo se llama? En Tumblr, como Red Stylo. También tengo Tumblr. Okay. Ya lo metí en todo. Ah, está bien, perfecto. Ok, muy bueno, pues continuamos aquí con nuestro tema de hablemos del lado oscuro del fandom. Y bueno, seguimos con el rubro de los cómics, también algo que está muy sonado ahorita, pues los fans de los Teen Titans por parte de la DC Comics, pues lanzó una serie, y bueno, ya está.
sacaron también aquí a la actriz, pues comentábamos, pues el personaje es de Starfire, que bueno, es extraterrestre, es de color de piel naranja, pelirroja. Entonces, pues bueno, viene la adaptación a la televisión, entonces pues le cambian de color y lamentablemente le toman una foto que no le ayuda muchísimo al personaje, que tiene una chaqueta y es pelirroja y ¿cómo se llama? Una chaqueta así de peluche como de frío. Ahora sí que pareciendo otra cosa. Y bueno, pues de ahí nos hizo esperar en las redes sociales y pues la acabaron, ahí la podemos ver ahí en la pantalla. Prácticamente la figura original, a un costado la actriz afroamericana, y ya pues del otro lado con su traje del papel de dicha serie. ¿Cómo lo ves, no? ¿Qué opinas? Mira, es extraterrestre, es de piel naranja, la pública, ahora sí que le cambiaron por una afroamericana, no lo veo tan mal, porque es muy similar las tonalidades de piel, pero creo que le pintaron el cabello muy rojo, se lo pudieron haber pintado un poquito más naranja, y pues la ropa, pues no está falla, tampoco anda muy tapada que digamos, sí. No está mal. Creo que al final de cuentas lo que interesa en ese aspecto es cómo actúa ella, no tanto porque se parezca. No creo que eso es lo que más se debería importar, la forma en la que actúa y en la forma en la que se desempeña en su papel. Porque puede estar muy mal representado, pero si es una buena actriz, por mí no estaría mal. O sea, al final de cuentas es su trabajo, como ya te lo mencioné, a eso se dedican. Ellos actúan, ellos tienen el personaje, ellos tienen el personaje. Y se esfuerzan y se echan hasta los cómics, leen los cómics, precisamente para poder llevar a la vida a los personajes. Y pues nada más les gusta en esa apariencia. Ajá. Por eso es que se enojan, porque no les gusta cómo se ve el personaje. Sí, de hecho, lo puedo ver en la pantalla otra vez, otro de los dibujos. Ahí vemos el cómic original. Sí, el cómic original antes pues estaba el glamour con el cabello así y luego se hizo más estético, obviamente cambian los dibujos y el papel y da un brillo mucho más genial. Y bueno, la actriz se llama Ana Diop, aquí está la actriz Ana Diop, y igual ella también se tuvo, mandó un Twitter donde pidió una disculpa por la foto que le habían tomado, pero bueno, por circunstancias, factores, comenta, en el momento del set de grabación, pues como dices tú, es un trabajo y es un trabajo también pues complicado, ¿no? A veces por el clima, pues bueno, la vieron así de esa manera y pues bueno, nos hizo esperar las críticas, como dices tú, ni siquiera ha terminado ni el primer rodaje, como dices tú, ni estaba la pantalla y ya están acabando prácticamente la carrera de la actriz Ana Diop. Y pues sí, ¿no? Le dan, como dices tú, una oportunidad para ya después hablar, ¿no? Si te quedó, te faltó, le agregas, demás como debe de ser, ¿no? Que antes de, ya empezaron a hablar y disfrutaron los fans de este personaje. Y bueno, y también igual se hacen las burlas, ¿cómo no, verdad? Luego, cuando suben así de que la cosplayer, ¿no? X. Ajá, la cosplayer se ve tan idéntica como la conocemos. Ajá. Y bueno, lo que nos da la televisión, dice. Y ya, sí, yo sé que es gracioso, pero bueno, vayas, vayas. Mira, te vamos muy lejos. Ajá. Hubo otro igual, por ejemplo, cuando Joaquín Phoenix hizo, iba a ser el Joker. Nadie lo quería ver como el Joker, nadie lo veía como el Joker. Entra, actúa y a todo mundo le fascinó. Ah, sí. Entonces, sí, es cierto, y no me amoleo. Y mira, ya hasta ganó el Oscar esa noche. Ajá. Uh-huh. El que tiene plano no me gustó para nada fue ¿cómo se llama? El que hizo el de Suiza después. Ah, el sí. Respeto, ah, sí. Pero bueno, vamos igual a dar una oportunidad porque realmente igual, ay, nada más salió menos de 3 minutos y ya, o sea, pero bueno. Bueno, salió 3 minutos porque le cortaron a la película. Tenía más rol en el papel Joker, pero este muchacho es muy especial. De hecho, le tiró a Carrillo a Joaquín Phoenix
y estaba a punto de hacer de que cancelaran la película porque él quería ser el Joker, él quería esa película y Warner no se la dio porque también el señor es muy tóxico. Mira, regalaba cabezas de rata de los actores porque el tema de él estaba en el papel. Entonces el señor es muy tóxico. No, no lo quiere, no lo quiere. Y ahorita quiere que salga una película donde el Joker de él Sí, se sí. da un agarrón con el de Joaquín Phoenix. Sí, lo he visto. Pero bueno, ya es ya otra historia. Regresando acá, igual, pues ya ves, hay productos que lamentablemente a veces dicen, esto es para niños, esto es para niñas. Me refiero al tema de los cazafantasmas. Entonces, pues ya los conocemos, ¿no? De aquel entonces, de los años 80, pues ahora sí que eran cuatro personas. Pues bueno, formaron el grupo de los cazafantasmas, cuatro científicos prácticamente y mecánicos, eran de todo. Y bueno, salen a cazar fantasmas, hacen un remake a la pantalla grande. 2016. Y en el 2016, entonces, pues ya no son cuatro personas, son cuatro hombres. Ahora son cuatro Mujeres. mujeres, cuatro damas. Pues la verdad, no sé, en la particular, digo, o sea, en el fan. Lo acabó, lo acabó. Pero a mí sí, sí me gustó. Está palomera, está entretenida. Para la nueva audiencia que estamos viendo, de que aquella caricatura, lo pongo entre comillas, que según estaba para hombres, los cazafantasmas, y realmente no. Mis hermanas, fíjate que sí le gustaba mucho, porque fuera de los personajes hombres, al final lo importante era la historia. O sea, de los personajes de los fantasmas, ahora sí que lo que cazaban los fantasmas, los temas de ocultismo que se enfrentaban, los monstruos, los duendes, como el duende burlón, que al final le tenían miedo, y al final un poquito de ciencia que metían porque decían, bueno, el duende burlón, al ser un duende, no le hacían efecto los rayos que ellos lanzaban, los rayos protones, y ahí se echan un tirito científico, ¿por qué? Y también igual, ¿no? Que entre el mito y la realidad, que algunos seres dejan ahí el famoso ectoplasma y que es esto. Entonces, al final, había chicos y grandes y de todas las edades y los dos géneros, le encantaba. Entonces, bueno, ahorita ellos acá quieren atacar ese mercado para que sean, exclusivo de damas, pero bueno, queda aparentemente un poquito corto. Pero la verdad sí, te digo, me hizo entretenida, lo revivieron, y sí me hubiera gustado que lo explotaran más. Al final es como que dices tú, bueno, es la primera parte, a lo mejor en la segunda se mejora, pero ya no me dieron oportunidad y ya no quedó en el olvido. Mira, yo soy fan de los cazafantasmas desde que estaba yo chica. De hecho, Exacto. tengo hasta todo el hombre de Malvavisco. Ok, y ya ves a lo que me refiero. Me gusta mucho. Yo me acuerdo que de chica le dije a mamá que quería ser cazafantasma. Y entonces sí, a mí me sonó una cadena. No, me Y imagino. después sale esta con mujeres. Yo la fui a ver con Pedro. A mí me encantó, la verdad a mí me encantó. De hecho ya me tiraron mi round con varios seguidores de los Cazafantasmas. Dicen, ¿Ya? esto es una porquería, que no sé qué. Digo, mira, yo fui a entretenerme, a divertirme y a pasar el rato. La película cumplió su cometido. Me entretuvo, me gustó, los personajes me gustaron y punto. Yo no lo voy Claro. a poner a ver si es que porque ya no salen los anteriores, ahorita ya están grandes, o sea, se va a salir con bastón. Yo hago muy lejos, tuvo un cameo de Bill Murray. Sí. Ya el señor ya no se puede, Ay, todavía oye. falta uno. Y algo muy padre y criticado igual. A mí sí me gustó, porque yo sí, no, bueno, yo estuve también en ese puesto. Porque el secretario sale Thor, el personaje, el que tomaba las llamadas, El Janín. el Janine, que antes era, El pues, Janín. que hace épocas, pues sí, era una secretaria, era lo normal, pero bueno, ahorita la tendencia ha cambiado muchísimo. Y vaya, contratan a Thor y él que recibe las llamadas, y sí, o sea, te digo, a mí sí me agradó, no te puedo decir, guácala. No, me agradó, es para la nueva audiencia, estuvo padre, me entretuvo, como dices tú.
cumplió, como dices tú, los chistes igual, hay unos que sí me causaban risa, entre Thor. Mira, ¿sabes qué es lo que pasó? Ajá. ¿Quieres saber cuál es el enojo de la gente? Ajá. Ahí está. Thor es hombre, y la hace de tonto, porque es muy tonto. Ah, bueno, ahí. Bueno. Y te das cuenta del personaje no es nada listo. ¿No? Entonces eso no le gustó a los hombres. Mm. Y las mujeres no están esbeltas y pechugonas, son cuerpos normales. Parecen mujeres. Ya son personas grandes. A mí me encantó y me sentí identificada porque pues yo tampoco estoy muy expuesto a la que digamos. Yo me puedo contagiar de cualquiera de ellas sin ningún problema. Ah, ok, qué padre. Efectivamente. Bueno, pero si vamos a lo mismo, a los antiguos. Te apoyo. A los antiguos cazafantasmas. O sea, ninguno era atlético. Estaban medio delgados. Ah, Ray estaba gordito. Igual estaba flaquito. Ray estaba gordito, pero era el más gordito y el menos popular. Ah, bueno. Con la regular era Peter que Egon. Y Winston más o menos. Winston más o menos. Y para colmo era el mecánico. O sea, ahí sí para que me avise una discrepancia. Ah, ya, porque es de color. Mándenlo, ¿no? Era taxista. Ahí está. Pero a veces, sí. Daba mantenimiento. No era científico. Ándale, pero no era ni licenciado como Peter, que era licenciado en psicología y no sé qué caramba paranormal. Y los otros dos eran científicos. Más preparado Ego. Pero el que le entendiera a Rey. Ray. Los boletos de la taquilla del metro. Patty, la gordita, la morenita de los fantasmas de ahora. Uh-huh. Ella es la que manejaba los boletos de taquilla del metro. Así es. Ah, sí es cierto, fíjate. Sí. Fíjate. Bueno, pues es muy padre, interesante. Y bueno, chicos, ¿no? Así que no, hay que apoyar. Yo sé que el lado del fan está muy padre, pero hay que, son las nuevas tendencias, está cambiando, hay que adaptarnos, realmente la realidad. Bueno, regresamos, vamos con nuestro segundo corte comercial, es Espontáculo TV, capítulo 73, hablamos del lado oscuro del fandom. Estamos aquí de regreso, aquí en Espontáculo TV, ya nuestro último, minutitos estamos en el programa. Acabamos de ver de Trinfierno, de Pedro Ríos, de Mundo Crash, de su Twitch. Ahí lo pueden seguir, lo pueden buscar como Trinfierno. Entonces ahí vienen sus gameplays. Está jugando el último de El Hombre Araña, el de Mike Morales, de PlayStation 4, porque 5 todavía no tiene. Pero bueno, ahí lo pueden ver y también está jugando otro de disparos. Y también a Kabuto TV. Vimos su video, ahí un poco de sus viajes, de sus anécdotas, igual que sube en redes, igual nos pueden seguir igual sus redes sociales como Kabuto TV. Y también, pues también los invito, muchísimas gracias, nos están siguiendo ahí en Divagando Podcast, en colaboración con él, Kabuto TV y Kabuto TV, Divagando Podcast. Ahí le mandamos un saludo a todos los que nos escuchan en el podcast. Sí hay gente que sí le gusta, gracias. Dice que Leo sí sabemos de lo que hablamos. Años de experiencia. Y bueno, ay, también vimos el TikTok de una cosplayer, Miku Mizuki, a la cual le mandamos un saludo, muchísimas gracias. Nuestra zona cosplay. Porque está en la zona cosplay del Expotaku, del evento de Expotaku. Y pues nos apoyó como juez anteriormente en el primer concurso virtual del cosplay. Ajá. Y bueno, le mandamos ahí, está muy contenta porque nos mandó con su playera que le mandamos, que le regalamos. Y bueno, subió ese TikTok ahí para portando la playera de Expotaku TV. Igual se le ve genial y muchísimas gracias. Por el apoyo. Ajá, por el apoyo. Y también para otros concursos, igual, cómo no, vamos a prepararnos más. Ya poco tenemos, a ya tenemos nuevo equipo, nueva computadora. Ahora sí, ya nos vamos a caer. Ya llegó Reyes. Así es, se juntó Santa Claus y Reyes y ¡pum! ¡Vamos! Y bueno, vamos a hacer nuevos así es. Y bueno, pues ya continuamos con nuestro tema, chicos, hablemos del fandom de Red Stylo. Bueno, vamos con el de la sirenita que está próximamente a salir. De igual manera, ¿no? Pues cambian el personaje, Disney, la adaptación, pues todos conocemos a Ariel, la sirenita, y bueno, pues va a ser otra vez una actriz afroamericana que hará el papel de la adaptación nueva. Aquí, ¿cuál es tu opinión, Red? ¿Tú que eres amante de Disney?
Ya lo dije. Mira, te voy a decir una cosa. Dale. Yo, cuando vi la televisión, la vi en caricatura, obvio, era blanca y pelirroja. Sí. La gente se acostumbró. Disney nos acostumbró a todos, a toda la gente de los 90, que todos sus personajes eran de piel blanca. Uh-huh. Entonces, pues la mayoría de eso fue lo que jaló, su costumbre. Lo que decía, incluso Dross, porque aquí te lo voy a citar, dice que él no está en contra y voy de acuerdo con él. Pero si todos los personajes fueran de color, porque no tiene chiste que metas una sirenita de piel morena si vas a meter una bruja del mar blanca. ¿Por qué no meter una queen latifa, frondosa, grandota, morena? Uh-huh. ¿Y por qué no meter un príncipe moreno? Entonces, ¿qué pasa? Van a meter a la sirenita morena, el príncipe es blanco, la bruja del mar es blanca. Ah, ya, yeah, okay. Va a ser la de los cazafantasmas. La de los estos. Ah, ya, yeah, okay, ajá. Sí. Mira, ya sí. En redes hasta la andan burlando. Ah, ok, y ahí está en redes, aquí poniéndolo en pantalla, de las redes sociales, como, pues, a las burlas, ¿no? Así que hablando, aquí está, aquí la podemos ver a la sirenita. A la nueva Ariel, si hubiera sido como en caricatura. Yo te digo que no, está bien, pero como dijo Dross, ¿por qué no meter a todos los personajes del mismo color, pues? Uh-huh. Del mismo tipo de piel. Ajá. Porque metes así en el malo al blanco y al esclavizado a la gente de color. Uh-huh. Ese es el pleito que traen ahorita con la sirenita. Así es. Ah, ok, bueno, sí. Ahí sí. No sabía yo quién iba a ser la actriz que dices tú de la bruja, ¿cómo se llama? Perdón. Úrsula. Úrsula. Elisa Matarte. Ah, dale. Pero, ajá, la Úrsula de ahí de esa adaptación. No sabía que ella le iba a hacer. Y que pues sí, ella es de tez blanca, entonces sí, como que si hay algo que no concuerda, ¿no? Pues sí. Que había una adaptación en teatro de la Sirenita y Queen Latifah era la bruja del mar. Y déjame decirte que actuó muy bien y canta muy bien, porque no la tomaron para hacer a la bruja del mar. Para que tomas a una actriz de color blanco o color claro, en lugar de tomar una actriz también morena. Uh-huh. Para que vaya en la secuencia, efectivamente. Órale. Ok, bueno, pues vamos igual con otra actriz que ha tenido problemas. Con críticas. El personaje, ándale, críticas, no problemas. La verdad, para mí su adaptación está muy bien, yo no sé por qué. Hablado de esta, de Capitana Marvel, la actriz. Pues ahora sí que ándale, Pierce, que tenía problemas en su papel como la Capitana Marvel, porque dice que nomás no despega. Digo, a mí las películas me han gustado mucho. No me gustó que se cortara el cabello, pero bueno. Hay una parte donde sí lo hacen en la historieta. Y pues, bueno, ahí está, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Rex? Me caigo una pila. No me gusta la actriz. Ya aparece la semana, dice. Gusta. Dale, sí, tu opinión. Yeah. Porque ella lo que tiene es que si ustedes le dieran el papel, pero ella empezó a hablar mal de sus compañeros masculinos. Mm. Ok, está bien que seas feminista, pero no está bien. No eres la única que está actuando. Eso es lo que a mí no me gustó. Entonces, pues, ella también tiene la culpa. Ha hablado cosas que no debe de hablar y ha hablado mal de sus otros compañeros. Por eso es que la gente no la quiere. Ah, ok. Bueno, pero ya se son problemas internos ya. Sí, es de llevarlo personal sí. a lo que es este. No me gustó la película a mí. Ah, qué mala onda. Te pasas de lanza. A mí sí me ha gustado. Y de hecho, igual, chisme nuevo ahorita. Por ahí Nintendo quiere hacer una adaptación de una película de Metroid, de personas Samus Aran. Y ella precisamente está dentro del casting, si se que la tomen en cuenta, y está en eso con el estudio que quiere realizar esta película. Entonces, a ver qué pasa. De hecho, igual ha salido en Facebook, yo estoy en un grupo de que se llama de Metroidvania,
Y entonces ya le editan el, o sea, le ponen el personaje, el traje de Samus, y le editan a la cara de la actriz y la ponen, así como que si ya fuera en el papel, ¿no? En edición. Y sí se ve bien, que le queda muy padre. Pero bueno, en fin. Bueno, Red, ya nos vamos. Muchísimas gracias. ¿Gustas agregar algo más? Pues más que nada, pues eso del fandom ahorita está muy canijo y desgraciadamente la mayoría de los que se quejan son contemporáneos, no son tanto los más jóvenes, son los más grandes los que se quejan. Tienen que entender que no todo es para ellos, también hay nuevas generaciones que están entrando y necesitan también lo suyo. Exacto. Entonces, pues ellos también tienen que armar su propia historia, así como ya nosotros armamos la nuestra. Perfecto. Así es, Red, tú lo has dicho, igual, pues igual, yo también estoy en tu misma opinión. Pues sí, soy de la, pues ya, estoy en la cuarto piso, pero igual, o sea, ya vivimos, ya disfrutamos esas ideas muy padres. Vuelvo a repetir, ahí las tendencias cambian, la sociedad ha cambiado. Oye, vamos a adaptarnos, vamos a dar una oportunidad a las nuevas audiencias. Ellos también, como dices, tienen que vivir lo suyo. Entonces, pues adelante. La verdad, hay películas que sí me quedan en la imaginación, que dices tú, esos efectos especiales que se han logrado ahorita, como los cazafantasmas, como los superhéroes, me hubiera gustado en nuestros tiempos con estos actores que lo hubieran realizado. Pero bueno, la verdad la tecnología no alcanzaba para más en aquel entonces. Y bueno, ahorita hay que disfrutarlo. De hecho, las adaptaciones, como ahorita, ¿por qué lo menciono? Por la película que viene de King Kong contra Godzilla. Hay una adaptación viejita, pues habían, eran actores disfrazados de esos personajes. Y bueno, ahí están. Y ahorita, ¿cómo ves las computadoras, los diseñadores, todos los que hacen ese trabajo, el nuevo trabajo? Queda tan genial que parecen real los personajes, ¿no? Que están ahí vivos en la pantalla grande. Esperemos que el fandom no lo acabe. Exactamente, esperemos, como dice Aska, que el fandom no lo acabe. Entonces, vamos a disfrutarlo, chicos. Hay que enseñar a las nuevas generaciones. Godzilla no es de hoy, ya tiene años. De hecho, igual no tiene mucho que falleció. El actor que hizo Godzilla, que se ponía el traje, no tiene mucho que murió. Y bueno, que en paz descanse. La verdad, nos regaló muchísimas glorias, felicidad. Una felicidad, porque a mí me gustaban muchas películas de Godzilla blanco y negro, pero bueno, en fin, chicos, respeten, ahora sí que dañan a terceros, los actores, las actrices hacen su papel, su trabajo, los directores también se esfuerzan por esta adaptación, y nosotros pues tenemos que apoyarlos, sí, yo sé, respetar, esa es la palabra, respetar las ideas que nos están mostrando, y si no fuera por ese apoyo, la verdad no existiría otra versión de Star Wars, no existiría, Indiana Jones ya viene en camino, ahorita como digo, Godzilla contra King Kong, o sea, ya son adaptaciones que están recobrando vida, quizá por la ayuda de la tecnología, y también para que la gente de nueva audiencia los conozca, entonces, pues ahora sí que hay que aplaudirles, y respetar estas ideas y seguir apoyando, bueno. Con eso terminamos, esto fue el Hablemos del Fandom, y chicos, cuídense, todavía continúa la pandemia, usen cubrebocas, lávense bien las manos, tomen su sana distancia, que tengan una excelente semana, muchísimas gracias Red Stylo, me saludas a Pedro Stylo, y muchas gracias a todos, que tengan una excelente semana, y esto fue Expo Taku TV, nos vemos, cuídense, bye. Bye.